¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Marcos Coria y hoy para hablar de un tema bastante importante que se está dando en estos tiempos, esa convivencia que tienen las monedas fiat, es decir, el dólar, el euro, el yen, ese papel moneda que estamos acostumbrados a llevar, a pagar todos los días, con las criptomonedas, este nuevo concepto que ha venido a irrumpir justamente llamativamente, por decirlo de algún modo, en estos tiempos donde la crisis financiera en el mundo arrecia de una forma bastante importante, más teniendo en cuenta con los inconvenientes que se están dando en los últimos tiempos, ¿no? Los inconvenientes financieros que son bastante importantes, y vemos cómo en estos últimos días se han dado noticias o se han dado a conocer algunas noticias sobre la corrupción que hay adentro del sistema financiero o bancario mundial. Bueno, vamos a hacer hincapié específicamente en una noticia donde dice que la presidenta del Banco Central Europeo, el euro digital, dice, no reemplazará el dinero en efectivo. Normalmente cuando los grandes jerarcas, por decirlo, los grandes personajes del mundo nos dicen algo a través de los medios de comunicación, generalmente sucede lo contrario. Pero bueno, este no es el punto más importante. Dice, bueno, los reguladores aún no toman una decisión sobre la introducción del euro digital, pero según Christine Lagarde, una CBDC no sustituirá la moneda fiat. Dice, cualquier moneda digital lanzada en la Unión Europea puede no reemplazar completamente al fiat. Puede no reemplazar. Escuchen bien lo que acaba de decir. Esto lo dijo en la Asamblea Parlamentaria Franco-Alemana, donde en septiembre la presidenta del Banco Central Europeo declaró que el banco estaba explorando los beneficios y riesgos y desafíos operativos de una moneda digital del Banco Central Europeo. Dijo que pero la moneda fiat probablemente seguirá siendo un juego o jugará un papel muy importante en este futuro digital. Ahora nos tenemos que centrar justamente en esta parte que está detallada. Dice, un euro digital podría ser un complemento, no un sustituto, del efectivo. Podría proporcionar una alternativa a las monedas digitales privadas. ¿Escucharon bien? Podría proporcionar una alternativa a las monedas digitales privadas y garantizar que el dinero soberano permanezca en el centro de los sistemas de pagos europeos. Lo que está diciendo indirectamente Christine Lagarde es que está aceptando justamente que hay en el mundo un nuevo tipo de monedas, que ya no son las monedas fiat solamente las que van a definir, es decir, ya no van a ser solamente los bancos, los cuales están muy cuestionados, por cierto, sino que estamos hablando ya de monedas digitales privadas, dentro de lo cual podremos decir que se insertan las diferentes criptomonedas que todos conocen y la criptomoneda madre, que como todos sabemos es Bitcoin. ¿Va a jugar un rol importante? Seguramente que sí, nos lo está diciendo la presidenta del Banco Central Europeo, que nos dice que hay monedas digitales privadas. Este es un punto muy importante a destacar, porque aquello que estamos insertos dentro de, o que tratamos de darle una vuelta, una rosca más a la política, a la economía, generalmente yo hablo de aquellas cuestiones o aquellos factores que tienen grave o una gran influencia dentro de lo que es la sociedad argentina o la sociedad latinoamericana. También es importante escuchar qué dicen desde los centros de poder, y en definitiva, el Banco Central Europeo es uno de los centros de poder más importantes que hay en el mundo en materia bancaria o financiera, ya que definen las políticas económicas y financieras para gran parte de Europa, y Europa es un lugar bastante importante en las finanzas. Tengamos en cuenta que existe la Bolsa de Frankfurt, la Bolsa de Londres, y así sucesivamente, que es donde se definen ciertas cuestiones que el mundo, o que van a repercutir en el mundo. Pero creo que lo más importante a destacar es esta declaración donde la presidenta del Banco Central Europeo específicamente hace mención a que podrán proporcionar una alternativa a las monedas digitales privadas, dentro de las cuales se encuentran todas las monedas que ustedes conocen. Van a jugar, estamos en un mundo o en un punto de inflexión bastante importante,
no solamente en las cuestiones políticas, sino también en las cuestiones financieras, en las cuestiones económicas. Yo creo que dentro de poco vamos a ver grandes cambios. Creo que uno de los grandes cambios se va a dar justamente a partir del cambio, ¿sí?, de mando en las relaciones económicas. Creo que la política va a cambiar definitivamente, totalmente, porque nos vamos hacia una economía descentralizada donde el poder también se va a descentralizar, donde se va a distribuir en millones de pedacitos. Yo creo que, para dar un ejemplo, podríamos decir que el poder se va a explotar prácticamente y va a regresar a cada una de las personas. Creo que ha llegado el momento de que, como siempre le digo, las personas, el individuo, la familia, sea responsable, empiece a tomar decisiones responsables respecto de la administración de los recursos, de cómo actuar como consumidores, de empezar a conocer estos temas que, por cierto, son muy importantes y que son el futuro. Dentro de poco vamos a estar hablando de otro dinero, vamos a estar hablando de dinero digital, vamos a estar hablando de monedas estatales, de monedas privadas, de monedas que no tienen un país, no tienen un país como referencia, sino que es algo totalmente distinto y que no depende absolutamente de nadie. Bueno, de ese tema vamos a hablar en otro video y creo que allí vamos a poder analizar qué es en definitiva lo que va a suceder y cómo va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué va a jugar un papel muy importante? Porque, como le decía, estamos en una globalización en la cual algunos sectores, algunos factores van a cambiar y precisamente creo que el resultado va a ser totalmente distinto. Espero que el próximo video ya poder hablar de cómo va a actuar esta descentralización a nivel global. Es un tema bastante complicado de explicar, pero vamos a tratar de resumirlo con palabras fáciles. No vamos a tratar de meternos en la cuestión económica, política, que ustedes saben, ¿no? Cuando los economistas empiezan a hablar difícil es porque nos están mintiendo. Hay una frase que dice así. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, estoy en todas las redes sociales. Si les gustó, le dan like. Si no les gustó, le dan dislike. Y si quieren, se pueden suscribir al canal. Así estamos en contacto y podemos seguir charlando de estos temas que tanto nos interesan. Soy Marcos Coria, les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video.